Este domingo 17 de noviembre, HBO y Max estrenarán la serie de ciencia ficción original de HBO, Dune Prophecy. La producción es precuela del film Dune del 2021, que a su vez está basado en la novela del mismo nombre, escrita por Frank Herbert, publicada en 1965. El argumento nos lleva 10.000 años antes de los acontecimientos de la película y se centra en los orígenes de Bene Gesserit, una exclusiva hermandad de mujeres que se someten a un intenso entrenamiento físico y mental para obtener facultades sobrehumanas. Dune Prophecy tiene en el elenco a Sarah Sophie Buzanina como la princesa Inés, Josh Houston como Constantine Carino y a Chris Mason como Kieran Atreides. ¡Vean mi charla con ellos! We've never seen a force like this. The sisterhood draws women from many worlds. Hello to the- Hola a los tres, ¿cómo están? Muy bien, genial. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Good, and I love the show. Bien, y me encanta esta serie. Para nosotros, los fans, tener una extensión de este universo es increíble. Y los espacios, los sets, los efectos, es que todo es maravilloso. Quiero empezar con Sarah Sophie. Me encanta tu personaje. Es alguien joven, vibrante, pero que también entiende muy bien las responsabilidades que tiene porque es parte de la realeza. ¿Cómo ha sido para ti interpretar a un personaje que tiene todas estas capas? Oh, amazing. I mean, that's... Uf, maravilloso. Es lo que me enamoró de este personaje cuando lo leí por primera vez, porque sí que podemos conocerlo, no solamente como realeza, sino como jovencita, y para mí fue un regalo, así que soy muy afortunada de estar trabajando esto, escrito por escritores maravillosos, así se sintió maravilloso. It was, yeah, felt amazing. I see the corruption in your heart. Same way I see the blood trailing your every step. Chris, when we meet you, of course, we associate. Chris, cuando te vemos por primera vez, por supuesto, nosotros te asociamos con ese apellido. Vemos esa casa de Atreides en ti. Hay cosas específicas sobre la forma en que vemos gráficamente a esta familia. ¿Cómo ha sido para ti entrar en este universo? Jugar con todo lo que se te da en términos de atuendos, la posición que él ocupa en la sociedad. Todo lo que hay en su entorno. ¿Cómo te ha afectado esto como artista? Sabes, conozco el peso del nombre de Atreides del universo Dune y me honra ser asociado a él, pero lo que ha sido grandioso es poder contar una historia antes de todo lo que hayamos visto hasta ahora, poder crear algo nuevo y, en verdad, construir el legado desde la base de Atreides y sus diferentes posiciones en la sociedad, pero la espada de Atreides, el emblema, está allí y también el estilo de pelea es lo mismo que se muestra en la película. Entonces, poder entrenar eso con el equipo, mantener esa línea Atreides, pero también es emocionante contar esa nueva historia. We're not a threat to anyone. And Josh, Constantine is somebody that... Y Josh Constantine es alguien que solo con su cara y expresión sentimos que hay una intención, que hay un impulso, que hay algo más allá de lo que vemos. Así que es un personaje que poco a poco nos deja ver más y más de lo que realmente quiere, relacionado con su familia, con su papá. Cuéntame cómo fue para ti leer el libreto y ver esa evolución del personaje y lo que lo motiva. Esa es una gran pregunta. Bueno, mientras yo más leía, más me enamoraba de los guiones que nos entregaban en bandeja de plata, básicamente. Hay mucha profundidad en cada personaje y hay mucho por explorar. Pero me gusta jugar con el hecho de que Constantine tiene diferentes marcas para distintas situaciones. Así que puede estar en un entorno público y ahí va a tratar de cubrir sus emociones. Y va a estar mucho más abierto en el espacio. Y supongo que empezaría a
perder la habilidad de tener esas marcas y empezará a cometer errores. Y a mí me gusta explorar la interpretación de un personaje que intenta ocultar sus emociones, pero que muchas veces no puede controlarlas. Y entonces se ven algunos pedacitos de eso, sí. Se trataba, supongo, para mí de ver grietas en esa máscara. This endangers everything. There are secrets we have gone to great lengths to keep. I also wanted to ask Sarah Sophie about something that I saw that I really También quería preguntarle a Sarah Sophie sobre algo que vi que realmente creo que es muy chévere. Y es cómo los creadores de esta serie encontraron la manera de ilustrar cómo los jóvenes buscan entretenimiento. Hay un nivel de libertad y hay unas sustancias que utilizan para intensificar sus sensaciones y percepciones. Es una idea genial. ¿Cómo fue jugar con eso? Para mí fue maravilloso porque sentí el personaje. Algunas veces ella necesita dejarse llevar, dejar fluir, y esas escenas muestran todo lo que las otras escenas no muestran, porque hay muchas cosas pasando internamente, como dijiste. No podemos dar más eventos porque están haciendo su trabajo, y eso es un secreto al que pueden ir y hacer las cosas que necesitan hacer para sobrevivir a las otras cosas. Algo de autoestima. Sí, algo de autoestima. Definitivamente, es algo que ves y percibes claramente al ver el show. Sí, y creo que así es para ella, porque quiere estar a la altura de su título. ¿Sabes? Pero creo que muestra que ella lo quiere y ella está muy decidida a ser la futura gobernante, pero también necesita el otro lado de ella, ser una jovencita divirtiéndose y dejándose llevar. If I lose control of Arrakis, the great houses would feed me to the worm. It is so awesome also to see that at the core of things... También es maravilloso ver que en el centro de todo esto están estas mujeres que están desarrollando estos poderes, y eso nos conecta a lo que vemos en la película. Así que es genial ver esto también como un mensaje de empoderamiento femenino. ¿Qué opinas de eso, Chris? Sí, sabes que hay un gran paralelo en términos de lo que hay en el guion, en términos del empoderamiento femenino y el espacio de trabajo que teníamos. Alison Shipka, una líder feroz con un conocimiento enciclopédico de Dune, con guiones brillantes, y luego tuvimos a Anna Faris, la directora, que es brillante, y luego hablamos de habilidades actorales en la pantalla. Tuve que hacer algunas escenas con Sarah Sophie, que fue maravillosa, pero luego Emily Watson, Olivia Williams, la lista sigue, Jodie. Es como ver el show con la boca abierta y me siento muy afortunado de ser parte de esto. Sí, me declaro fascinado con el show. A los tres, muchísimas gracias por su gracias. Tiempo. Gracias. Gracias. Ten un buen día. Tú también. Adiós. Your Majesty. The troubles are far greater than just Arrakis. There's a war hidden in plain sight. I'm the only one that can tell you the truth.